Hello, good evening to everyone. Welcome to the class of English Corporativo. I just want to know if you can hear me. Can you hear me? Is it the sounds well? Hello? Hello, can you hear me? Hello, good evening. Hi, good evening, Sylvia. Welcome. I don't know if the sun is good. I just want to know that. Is it good? It's not lagging? No está haciendo mucha interferencia el sonido? Ah, ¿Se no. escucha bien? ¿Se escucha Sí, bien? está Ah, bien, ok. sí. Ok, excelente. Gracias, gracias. Ok, vamos a dar inicio con la clase. Recuerdan, pues el día de ayer nosotros estuvimos trabajando un poco acerca de los superbirds. ¿Correcto? Vimos una conversación por ahí. Hoy vamos a trabajar nosotros una conversación, vamos a trabajar una actividad grupal. Esperaría que pues, la mayoría se pueda conectar. Voy a hacer un recordatorio ahorita en el grupo de WhatsApp. Permítanme un segundo. Bueno, ya hay un recordatorio, pero vamos a insistir. Ok, good. Muy bien, permítanme proyectarles mi pantalla en este momento. Quiero compartirles ahorita la plataforma de inglés corporativo. Bien, estamos trabajando ahorita la sección número 1. Recordemos que para esta semana, lo que es de lunes a jueves, nosotros debemos desarrollar lo que es sección 1 y sección 2 según se ha calendarizado. Bien, el día de ayer nosotros veíamos los superbirds, lo mencionaba anteriormente, will for responding to request. Yo les dejé una pequeña actividad que investigaran sobre los phrasal verbs. ¿Lo hicieron? ¿Sí? ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron sobre los phrasal verbs? Que se pueden usar también como con conectores, o sea, bueno, eso. muy bien, gracias. Muy bien, los phrasal verbs se pueden utilizar con conectores. Ok, muy bien, ¿qué más encontramos? A ver, los demás. Veo que hay varios conectados ahorita. Déjenme revisar el listado. Tenemos por acá a Jancy. Jancy Saraí. Jancy Andrea. Jamie Rosibel. ¿Hicimos la tarea? No. 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 Ok, vale. No se preocupen. Tranquilos. Vamos a discutir un poco acerca del uso de los phrasal words. Vale, les voy a compartir yo ahorita una imagen en el grupo de WhatsApp sobre el uso de los phrasal words y un par de ejemplos de ellos. Vamos a ver, aquí está. Ok, revisemos esta información. Recordemos que me gustaría podérselos mostrar en pantalla, pero este tipo de imágenes no las puedo compartir yo en la videoconferencia, así que se los comparto para que ustedes lo puedan visualizar en el grupo de WhatsApp. Veamos, estos son B1 Phrasal Verbs, tenemos 10 de ellos, 10 ejemplos.
Ahí vamos a encontrar nosotros cómo están compuestos. Tenemos por ahí be over, break down, break in, break up, bring up, call for, carry on, carry out, check out, and come on. ¿Okay? Ahí está una lista de 10 phrasal verbs que nosotros, o son, mejor dicho, 10 common phrasal verbs, o 10 verbos frases comunes que generalmente se utilizan en spoken English. ¿Qué significa cada uno? Bueno, ahí tenemos nosotros el significado. Be over means be finished. ¿Cómo lo podemos utilizar? Ah, veamos la primera oración que tenemos por ahí. Silvia, ¿nos puede leer la primera oración? The party's over. You should all go home now. Ah, okay, good. The party is over. Estamos utilizando nosotros el verbo to be más el adverbio over. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué significa? ¿Qué queremos dar a entenderle a la otra persona en español? Que ¿Que la la fiesta fiesta? se terminó. Que la fiesta se terminó correctamente. Ok. Veamos el segundo phrasal verb, Jancy. Así que Oh, tenemos dos Jancy por aquí, ¿verdad? Ok, disculpe. Jancy Sarai. the car broke down in the middle of an intersection. Ok, good. Ahí tenemos nosotros la palabra break down, o ya conjugada, pues a la oración es broke down, está en pasado. ¿Cuál es el significado de ese phrasal? ¿Qué queremos decir nosotros con ese verbo frase? A ver, ¿alguien tiene la respuesta? El carro se arruinó, Se averió, no sé. Se averió. Ok, se averió. Muy bien, que esa es una palabra que nosotros podemos utilizar para darle significado a este phrasal verb. Y el significado en sí es stop working. So, the car stopped working. If you want to say in a different way. Okay. Veamos. Tercer phrasal verb. Break in. Break in. Claudia. Break in, enter illegally, Ok. Lea la oración. the thieves broke in and stole all the equipment. Equipment. Ok. Broke in. Ahí, de la misma forma, ¿verdad? Están conjugadas dependiendo el tipo de oración que utilicemos, el tiempo de la oración que utilicemos. Ok, the thief broke in. ¿Qué significa? Entrar ilegalmente a X lugar. ¿Sí? Muy bien. Solo vamos a ver este último y veamos quién está por aquí en el listado. Sara. Sara, ¿está por ahí? Y ese. Ok, muy bien, Sara. El número 4. Okay, it's very difficult to break up with someone who you still love. Ok, it's very difficult to break up with someone who you still love. Break up. What does it mean in that sentence? What does it mean? Cortar, Cortar, terminar. terminar, ¿sí? Ok, ese es el significado en español. Ahí también tenemos el significado en inglés. In a relationship or marriage. ¿Ok? In a relationship or marriage. Y si ustedes observan algo que vamos a retomar de estos phrasal verbs, la mayoría de los phrasal verbs tiene un significado distinto de lo que debería literalmente decir en español o traducirlo a español. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Qué significa, por ejemplo, break? Break es Romper. romper, ok, romper o quebrar, ¿sí? Ahora, si no, y veamos la otra palabra, up. ¿Qué significa up?
Subir. Subir, ¿sí? O arriba. Según lo utilicemos nosotros como adverbio. Ahora, si vemos nosotros a quebrar, subir, literalmente, ¿tendrá significado? No, ¿sí? No tiene significado. Nos podemos quedar nosotros pensando, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Aquí muchas veces se puede presentar esa situación cuando leemos un texto. Cuando nosotros escuchamos a alguien hablar con un vocabulario en el que se utilice los phrasal verbs. Ah, break, dijo break, pero ¿qué es break? Ah, quebrar. ¿Quebrar el qué? ¿Sí? Algún objeto, probablemente. ¿Verdad que nos confunde muchas veces el uso de los phrasal verbs? ¿Por qué? Simplemente porque si nosotros lo tomamos de forma literal, significan una cosa. Pero semánticamente, o dicho de otra forma, el uso de los phrasal verbs nos permiten a nosotros utilizar o dar a entender acciones totalmente diferentes de lo que realmente significa. Y ojo con esto, porque si bien es cierto, tenemos este grupo de phrasal verbs que tienen un significado totalmente diferente o que aparentemente su significado varía a lo que literalmente nosotros tenemos, existen phrasal verbs de igual forma que sí se utilizan de forma literal. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos cuando un phrasal verb significa otra cosa y cuando un phrasal verb significa algo literal? Pues déjenme comentarles que para esto nosotros vamos a tener en cuenta, número uno, el contexto. El contexto es muy importante para lograr comprender el significado de un phrasal verb, ¿sí? Nosotros, si tenemos un contexto donde se utiliza un phrasal verb, pues fácilmente podemos nosotros identificarlo. Por ejemplo, veamos, a ver quién me dice, déjenme buscar un ejemplo por aquí, un segundo. Quiero que hagamos este ejercicio para que veamos un poco el uso de los phrasal verbs según contexto. Vamos a ver, un segundo. Por aquí tengo un par de ejemplos. Aquí está. A ver, un segundo, que tengo problemas ahorita con la conexión. Ok, escuchen, vamos a escuchar esta oración. Si tal vez hagamos algo mejor. Voy a compartir por aquí una pizarra y se los voy a escribir y quiero que me ayuden para identificar el significado del siguiente phrasal. Este es un phrasal verb que no tenemos en la lista. Vamos a ver por aquí. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Sí están viendo el whiteboard? Sí, sí, sí. Excelente. Deme un segundo que necesito ver aquí. Ok. Ahí tenemos nosotros esta oración. Le voy a cambiar el color para que se vea mucho mejor. Un color más fuerte. Ahí está. ¿Podemos leer la oración? Yes.
Okay. He was so insistent that his mother gave in and got him an ice cream. ¿Cuál es el phrasal verb? Gave in. Okay. Okay, gave in. Muy bien, ese es el phrasal verb. Ahora, de acuerdo al contexto que tenemos en esta oración, ¿qué significa gave in? ¿O qué creen ustedes que significa gave in? Solo viendo el contexto de la oración. Que le diera un helado. Vale. Muy bien. Voy a hacer lo siguiente. Aquí vamos a identificar. Este sería nuestro phrasal. ¿Ok? Gave in. Yo me imagino como la oración al español. Como que se resistió o se dio, no sé. Ok, él fue bastante insistente que su madre fuera con él por un helado. Sí, pero el gave in tiene un significado bien peculiar. A ver, tiene su propio significado. Utilizando el contexto, ¿qué podría significar ese gave in? Su madre fue bastante, él fue bastante insistente que su madre, su madre, ¿qué? Vale, vamos a dejar el espacio en blanco ahí. Él fue bastante insistente que su madre, espacio, y le trajo un helado. ¿Cómo aceptara o cediera? Cediera, por ahí vamos. Ajá, muy bien. Tomar, como sinónimo? Tomarla. ¿Perdón? ¿Cómo tomar o...? ¿Cómo que tomar? Tomar. ¿Se rindió? Correcto. Esa es la palabra que estábamos buscando. Se rindió, ¿sí? Él insistía tanto que al final, ¿qué pasó con la mamá? La mamá se dio por vencida, se rindió. ¿Y cuál fue el resultado? Le trajo el helado que estaba solicitando. Él se rindió es la palabra que nosotros le vamos a dar como significado a este phrasal verb. Ahora, ¿qué significa gave? O veámoslo en presente. Voy a escribirlo por aquí. El phrasal verb es give in. ¿Ok? Ese es el phrasal. Give in. ¿Algún sinónimo para esto? Rendirse. Ok. ¿Cómo se dice rendirse en inglés? Give up. Sí, es un sinónimo. Vamos a escribirlo. Surrender. Up. Ese es otro. Surrender. Ok, surrender. Surrender. Ahí está. Tenemos esos dos sinónimos. Give up and surrender. Give up, de igual forma, es un phrasal verb. Si ustedes observan, give up está conformado por un verbo más una partícula, en este caso adverbio, que le permite crear lo que es un phrasal verb. Y el significado, de igual forma, nosotros lo debemos interpretar, ¿sí? Give up, rendirse. Give in, rendirse. ¿Sí? De esta forma, nosotros podemos identificar muchos significados de los phrasal verb, utilizando el contexto de la oración que nosotros tenemos. La mayoría nosotros nos los vamos a encontrar de esta manera, ¿sí? Que aparentemente significa algo, pero
semánticamente pues, significan otra cosa o dan a entender otra cosa. Porque give, ¿qué es give? Give, que no es dar. Sí, claro. Y in, ¿qué es in? Si lo traducimos literalmente. Dentro. Dentro, ¿ok? Up, arriba. Ah, dar, dentro. ¿Tiene significado? No tiene, ¿sí? Give up, dar, arriba. ¿Se relaciona? No. En absoluto tiene que ver con el significado real que tiene este phrasal. Y por eso es un poco complicado, porque nosotros debemos ver qué hay alrededor de esa oración, ¿sí? Debemos identificar de qué estamos hablando para poder darle un significado. Claro, esto es una forma, digamos, práctica de hacerlo. Pero cuando nosotros no tenemos un contexto del uso de la oración, por ejemplo, si yo les puedo decir en este momento, ¿cuál es el significado de give out? Give out. Give out. ¿Qué significa give out? Muy probablemente no vamos a poder responder qué significa, ¿sí? Ahora, si yo les doy un ejemplo, una oración, pues ya viendo esa parte, entonces esto significa esto. ¿Sí? Se nos hace mucho más fácil. Ahora, como no siempre nosotros vamos a tener las oraciones para identificar el significado, ¿qué nos queda? ¿Qué debemos hacer con los phrasal verbs? Pues, no nos queda de otra que estudiarlos. Aprenderlos lo más que podamos o aprender la mayor cantidad de phrasal verbs en inglés con su respectivo significado para de una forma u otra, pues manejarlos y expresar ideas utilizándolos, porque las personas que hablan inglés, digamos, los nativos en inglés, utilizan bastante este tipo de expresiones. Pues es que muchas veces nosotros nos confundimos, ¿sí? Es que esto significa esto, decimos, y realmente ellos están utilizando un phrasal verb. Ahora, no quiero que nos desilusionemos, no quiero que nos desanimemos y digamos, ay, es que qué complicado es el inglés, porque esto solo es una parte, es un pedacito del pastel, ¿sí? Que sí es complicado, ¿sí? Pero no imposible de aprender. La recomendación que yo les puedo dar es que estudiemos estos phrasal verbs que son muy importantes para poder comprender muchísimas expresiones que alguien nativo en el idioma utiliza, ¿sí? Y, bueno, hay una gran cantidad de phrasal verbs que existen, pero si ustedes logran manejar la mayoría, créanme que el inglés se les va a hacer muy, pero muy fácil, ¿sí? Ahora, los phrasal verbs, yo lo mencionaba la clase anterior, Ayana, que los phrasal verbs únicamente se utilizan en un inglés informal, le podríamos llamar, de cierta forma, ¿sí? O dicho de otra manera, en spoken English, el inglés hablado. Ahí es donde vamos a encontrar nosotros este tipo de expresión, de este tipo de frases, ¿sí? Ya cuando son escritos más académicos, formales, libros, artículos, es raro que encontremos nosotros este tipo de frases, ¿sí? Porque ahí pues, se intenta utilizar el vocabulario más académico posible y no, pues, decimos, un vocabulario no formal, ¿sí? Un vocabulario informal, pues, no se utiliza en ese tipo de información. Ahora, veíamos nosotros el día de ayer que tenemos phrasal verbs que se forman, y bueno, hemos visto los ejemplos que de hecho yo les mandé, que tenemos phrasal verbs que se forman de dos palabras. De igual forma, existen una serie de phrasal verbs en la cual se incluyen tres palabras, ¿sí? Tiene tres elementos en una sola frase. Funcionan de la misma manera, ¿sí? Lo único que aquí es simplemente identificar
¿Qué tipo de phrasal verb es el que utiliza tres palabras? Yo les voy a compartir más material respecto a esto. Ahorita les voy a compartir uno que es donde estaba sacando el ejemplo, bueno, los ejemplos que estaba compartiendo. Un segundo. Aquí está la otra lista. Esos van del 21 al 30. Estos son como los más comunes para que ustedes los vayan estudiando. Un segundo. Ahí está. ¿Ya lo recibieron? ¿Sí? Yes. Bueno, excelente. Entonces, ahí les dejo estas frases para que las estudiamos. Veamos el significado. Van a ver qué importante es poder manejar este tipo de vocabulario para darnos a entender y para comprender ideas de los demás. Voy a compartir la pantalla ahorita porque debemos avanzar en ciertos temas de la unidad. Un segundo. Un segundo. Bien, aquí tenemos nosotros este video. El día de ayer nosotros estuvimos viendo pues información respecto a los super verbs y will for responding. Ahora nosotros debemos desarrollar este ejercicio. Aquí tenemos una indicación. La tenemos tanto en inglés como en español. The instruction says, look at the following picture, then complete the request with these words. More than one answer is possible. Okay. There you have the Spanish. I'm not going to read the Spanish because it's not necessary. So this is information that you can read later. What we're going to do here is take a look of these pictures. Okay, let's see. Okay, here we have. This is just vocabulary. The books, the toys, the radio, your jacket, the TV, your boots, the jar, the lights, the trash, the dog. Okay, I need a volunteer to read all the words. I just need to check the pronunciation. ¿Podría alguien de forma voluntaria leer todo el vocabulario? Solamente para revisar la pronunciación. ¿Lo podríamos hacer? ¿Voluntario? Claudia. Sí. Adelante. Okay, the books, the toys, the radio, your jacket, the TV, your boots, the yard, the lights, the trash, and the dog. Wonderful. Okay, very good. Excellent. Bye. Una vez visto este vocabulario, vamos a regresar a la página a la plataforma de inglés corporativo y vamos a revisar los ejercicios que se nos muestran. Para cada uno de estos se nos ha dado un espacio en blanco para poder escribir la palabra correspondiente a la imagen que se nos va mostrando. Número uno, vamos a hacer solamente el ejemplo número uno. Tenemos el phrasal verb pick up. ¿Qué significa pick up? Recoger. Recoger, ok. Pick up. ¿Qué palabra de las que se muestran en el vocabulario hace match o se relaciona con esta frase? The trash. The toys. Viendo las imágenes, regresemos a la imagen. Recoger el qué. ¿Qué podrá estar tirado en estas imágenes que tengamos que recoger? The toys, ¿verdad? Los toys. Le colocamos nosotros al espacio en blanco, toys, lo voy a hacer minúsculas, perdón. Toys. Y lo completamos. Voy a hacer únicamente el ejercicio número uno. ¿Sí? Si ven, pues está correcto. Ustedes deben trabajar el ejercicio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si ya lo hicieron, excelente. Si no lo han hecho, les voy a dar 3 minutos para que lo completen. ¿De acuerdo? Y luego los resolvemos. Luego me dan las respuestas
ustedes para resolverlo juntos. ¿Ya todos lo resolvieron? Si ya lo resolvieron, hagamos algo. Solamente utilicen el botón de raise your hand y ténganla arriba para identificar que ustedes ya completaron el ejercicio. Vale, los que ya completaron el ejercicio, utilicen esa opción. Muy bien, Yancy. Ok, good. Muy bien, ahorita solamente tengo dos personas que tienen alzada la mano. Los demás me imagino pues que lo están completando ahorita, ¿verdad? Oh, estoy revisando ahorita en la plataforma de Zoom. Me estoy dando cuenta de que habemos varios que no tenemos activa la cámara. Y el día de ayer pues se les solicitó que prepararan un espacio para que pudiésemos activar las cámaras. Así que por favor, si hacemos eso, activemos las cámaras. Disculpe, teacher, fíjese que yo tengo problemas con mi cámara, no sé por qué no me la está abriendo y del teléfono no me sirve tampoco la cámara, pero me dijeron que mañana me van a revisar la computadora. Excelente, excelente, está bien, no se preocupe, no hay ningún problema. Gracias por notificarlo, ¿sí? Gracias. Esperemos que pues pronto se pueda solucionar eso. Cuando vayamos terminando los ejercicios, por favor levantamos la mano y la dejamos arriba, solamente para identificar que ya terminaron la actividad. Muy bien, ¿cómo iremos con el ejercicio? ¿Necesitarán más tiempo? Hola, hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, un poquito. Sí, ah, se escucha, pero porfa. Bah, excelente, excelente, no se preocupen. Les voy a dar 5 minutos más para que logremos completar este ejercicio.
Okay, time is over. Let's see the answers you had for this exercise. Let's start with Jancy, Andrea. Jancy, Andrea, what is the answer for the second phrase? I want you to read a complete phrase, not just the answer. Okay, turn the radio off, please. Okay, good, excellent. Jamie Rosibel, number three. One minute, que estoy buscando en la plataforma. Okay, okay. Porque, the number three is the clean the jar up, please. Okay, clean the jar up, please. Very good. Number four, Claudia. Number four, please put the trash away. Good. Let's see who else. Sandra Cruz, number five. No tengo esa, teacher. No estoy segura. ¿Cuál tiene? Son las primeras ahorita. Ah, okay. ¿Quién tiene la número 5? De la plataforma. Muy bien. Okay. Jansen. Please turn down the TV. Okay, good. Please turn down the TV. Number 6. Sara. I'm sorry, number 6,
Please take off your boots. Good. Okay. Elizabeth Rodriguez, number 7. You're mute. Elizabeth, you need to turn on your microphone. Hand your jacket up, please. Okay, hand your jacket up, please. Okay, good. Let's see who else. Harrison, are you there? Number 8. Yes, number 8. Please take out the dog. Okay, good. Yancy Andrea Melendez, number 9. Please take up the toma. Please let. Okay. And Vanessa Carranza. Number turn 10. On, please, the lights. Good, excellent. Okay, very good. So everyone has the answer there because we have already reviewed this exercise. So it's supposed that you can complete now all the exercise. Let's move on to the lesson objective 1.5. We're going to see here, well, it says in this class, you will notice the stress patterns in requests with two part words. Okay, first of all, do you know what is stress? Stress. No. Anyone here knows what is stress? What accent? Like the strong? Okay, es lo que nosotros le llamamos acento en español, como lo menciona aquí la compañera. Okay, en inglés, si nosotros podemos observar, no existe una forma, digamos, un poco directa de poder identificar el acento de una pronunciación de una palabra, así como lo hacemos en español. No hay como, digamos, reglas estandarizadas para el uso de los acentos. Nosotros debemos aprendérnoslo de acuerdo pues, a medida que vamos desarrollando el idioma. Ahora, sí existen como parámetros para establecer una acentuación en X frase, en X sílaba, en X palabra, en inglés. Usualmente cuando utilizamos frases, como los phrasal words que están compuestas de dos palabras, existen como ciertos patrones en los que nosotros vamos a poder identificar dónde se encuentra la mayor fuerza de voz en la frase en sí. Press. Veamos, ¿sí? ¿Preguntas? Press. First into part verbs pronunciation. Stress into part verbs. Hola. Do you have any question? Ah, okay. So here we're going to find the pronunciation, the stress in the two part verbs. We're going to watch the video first, and then we're going to discuss the information that she's going to provide to us in this video, okay? So let's play this video right now. Just let me set up some things here because I need to share the sound too. This way. Okay, good. So pay attention to the information that she is going to give us. Hi again. Remember, not only understanding grammar is important, but also pronunciation is as important. Please listen and practice the stress in two-part verbs.
Pronunciation. Stress in two-part verbs. Part A. Listen and practice. Both words in a two-part verb receive equal stress. Pick up the toys. Turn off the light. Pick the toys up. Turn the light off. Pick them up. Turn it off. Now that you have listened to the stress, go ahead and practice saying the following two-part verbs. Okay, we're going to stop there because we're going to use these examples in order to explain how does it work. When we're talking about phrasal verbs, as she mentioned during this video, we're going to identify that the words that are used for the phrasal verb is going to be stressed in the phrase. So that's mean that, for instance, if we use the phrasal verb pick up, so in a phrase, there's going to be stressed like pick up or things. So if you notice, in this case, if we identify, I'm going to use the analytic in just one moment. Let me take a look here and use this. Okay, this and this pick up are going to be stressed. It doesn't matter the position where they are. So we're going to use it like pick up or things. So if you notice, it is like como una entonación mucho más elevada a la hora de pronunciarlo. Y esto se da únicamente, pues, como lo podemos observar aquí, cuando utilizamos los phrasal verbs, los two-part verbs. Veamos este ejemplo que tenemos aquí. Observen, para cada una de las de la pronunciación de las palabras, se ha establecido una bolita un poco más grande, una bolita pequeña. Las bolitas grandes indican la fuerza que nosotros le vamos a dar a la pronunciación de las palabras. Pick up the toys. Pick up the toys. If you notice there, the pronunciation is like strong than the ones that we use for the. See? Turn off the lights. Okay, turn off the lights. So it's gonna be stronger. The same happened if we use it in a different position. If we use, this is when we use the phrasal verb at the beginning, okay? So, and then we use the noun, but it's going to happen the same way if we use the noun in the middle of the phrasal verb. We're going to use it like pick the toys up, pick the toys up. So it's going to be stronger. It doesn't matter the position where they are. Same happening in the next one. So for instance, if we use pronouns, okay? This is the third example here. If we use pronouns, we're gonna be using the same pattern. So phrasal verb is going to be stronger than the pronouns. Pick them up. Pick them up. Okay? Pick them up. So can we identify the pronunciation for this one? For instance, let's see. Silvia, can you please read the following phrasal verb? This one. Wait, I just want to show you this. Okay. Can you please read the pronunciation for this one? Cut it off. Okay. Cut it out. Cut it out. Okay. Cut it out. Excellent. Let's see who else. Teresa. Teresa, can you please read the pronunciation for the third one? Drop me off. Drop me off. Okay. Drop me off. Good. Suleyma, can you please read the pronunciation for the fourth one? Turn the radio up. Okay, turn the radio up. Okay, and Jamie,
Rosibel, the last one. Put the phone down. Put the phone down. Okay, good. So then we have each pronunciation for this one. Just I'm going to delete all problems here. One moment. All the pronunciation for these phrasal verbs, okay? So we're going to move to the next part because this is an easy topic. So it's just to tell you that in English, when we're gonna be using phrasal verbs, two-part verbs or phrasal verbs with two particles, we are going to use the stress in the two words, in both words, okay? Both words, because we're using two-part verbs. Let's move on to the lesson. I don't know if you have any question here at this point. Do you have any question before moving to the next one? No, teacher. No questions. Okay, good. So we're going to move to the next lesson objective. Okay, this part, it says participant will practice making requests using modals can, could, would, and would you mind, plus gerunds. Okay, let's watch this video. Before watching the video, I want to know if do you know what are modals? Do you know what modals are? Mm-hmm. Do you know some examples of modals? You know what is a modal verb? ¿Sí sabemos qué son los verbos modales? ¿Han escuchado de ellos? ¿No? Vale, no se preocupe que los vamos a estudiar. Vamos a estudiar un poco sobre ello. Vale, los verbos modales son aquellas palabras que nosotros utilizamos en inglés, bueno, tanto en inglés como en español, para expresar formas. En sí como un verbo auxiliar, formas que nos permiten a nosotros hacer solicitudes, que nos permiten a nosotros también expresar necesidades, nos permiten a nosotros expresar condiciones o expresar habilidades. Existe cierta categoría en el uso de los modals, de acuerdo pues, a lo que nosotros queremos dar a entender en una oración con su respectiva palabra, con su respectivo verbo. Por ejemplo, cuando nosotros queremos expresar una habilidad, ¿sí? Primero definamos qué es una habilidad. ¿Qué es una habilidad? ¿Qué entendemos por habilidad? Es alguna destreza que una persona tiene. Una destreza que una persona tiene sobre los demás, digamos. Tocar una guitarra es una destreza, una habilidad que una persona posee y que no todos poseemos, que un grupo grande de la población pues, no lo puede hacer. Tocar la batería, jugar al fútbol. Un talento. Ajá, viene siendo como un talento, sí, son habilidades en sí. Cosas como esas, jugar al fútbol, jugar al básquetbol, en sí, pues, actividades definidas de cierta forma que una persona hace y que una persona sobresale, mejor dicho, sobre X grupo de personas. Bueno, habiendo definido habilidad, existen formas de poder expresarlas en inglés utilizando los llamados verbos modales. En inglés, estos verbos modales nos sirven a nosotros como
verbos auxiliares para expresar ideas. Para el caso de las habilidades, nosotros utilizamos el can y el could. ¿Han escuchado esas dos palabras, can and could? Veamos la pizarra, si gustan. Ok, yes, dice Jancy por ahí. Muy bien. Vamos a eliminar esto. Vamos a utilizar esto. Y vamos a escribir un par de ejemplos por aquí. Muy bien. Vamos a comenzar con el can y el could. Ok. Ahí tenemos las dos palabras. Estas nosotros las encontramos ya de antemano en el lesson objective que se nos mostraba en pantalla. Vamos a utilizar un ejemplo haciendo uso del can. Vamos a ver. Vamos a escribir por aquí. David can speak French. ¿Qué dice la pantalla? Un segundo. Aquí está. David. Perdón, está. David can speak English. When I say English, instead of French. Okay, David can speak English. Okay. Then we have an example of the use of this auxiliary verb in a sentence. David can speak English. Traducido al español. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo traduciríamos nosotros al español? David puede. Ok. David hablar inglés. David puede hablar inglés. Ok. David puede hablar inglés. Nosotros estamos traduciendo el can como poder. ¿Sí? El verbo poder en español. Ahora. Cuando nosotros utilizamos este tipo de verbo, nosotros vamos a expresar una acción más la habilidad a la que nosotros estamos haciendo referencia. En este caso, hablar sería la acción y en este caso, al expresar pues, la habilidad en sí, hablar inglés nos quedaría como una habilidad. ¿Qué otros ejemplos se nos ocurren a nosotros para hacer uso del can? Escribamos, por ejemplo, en el chat, escribamos una oración haciendo uso del can. Voy a retomar un par de las que escribamos aquí en el chat. Y vamos a terminar con eso. Ok, they can sing very well, dicen por aquí. Ok, they can sing very well. Ahí está la oración. Muy bien. Aquí tenemos nosotros el uso del can más el verbo que nos va a servir para expresar la habilidad. ¿Cuál es la habilidad aquí? ¿Cuál es la habilidad? Cantar. Cantar. Ahora, cantar. Esa sería la habilidad en sí. Hay una diferencia en la oración anterior. Por ejemplo, tenemos David can speak English, la cual pues vemos David puede hablar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se convierte en una habilidad? Ah, porque muy probablemente el idioma que habla David sea el español. ¿Sí? Y al hablar inglés, eso lo convierte en una habilidad porque está sobre las otras personas que no pueden hablar ese idioma, ¿sí?
Lo mismo sucede en las diferentes disciplinas. Todos podemos, todos lo podemos hacer, por supuesto. Yo puedo aprender a hablar inglés, puedo aprender a jugar al fútbol, ¿sí? Pero muchas personas tienen ya la habilidad de poder ejecutar esas actividades, ¿sí? Entonces, eso es lo que convierte en sí una habilidad. Para expresar este tipo de habilidades, nosotros vamos a hacer uso del el verbo modal can't. Vale, nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana vamos a ahondar un poco más en este tema sobre el uso de los modales. Vamos a ver otros ejemplos utilizando el could. Y vamos a avanzar con lo que es la sección número 2. Lo vamos a dejar hasta aquí porque ya se nos fue el tiempo, pues, lastimosamente. Así que, bueno, de momento, pues, despedirme de ustedes, ¿verdad? No sé si antes de irnos tienen alguno de ustedes una pregunta respecto a este tema. ¿Mí? Sí, dígame. ¿Qué lo convierte en auxiliar? Porque podría decir, David can to speak English. ¿David? ¿Perdón? ¿Qué? Can to speak English. Ah, vale. Cuando nosotros utilizamos, esto es muy importante, cuando nosotros utilizamos un verbo modal, no utilizamos el to para hacer uso del verbo principal. O sea, la habilidad que nosotros queremos mostrar no es posible por cuestiones de gramática. O sea, hay reglas que nos dicen que cuando nosotros utilizamos un verbo modal, el verbo que muestra la habilidad debe estar escrita en su forma base sin hacer uso de la preposición to. En este caso, no es posible estructurar una oración de esa manera. Ahora, hay ciertos verbos. Por ejemplo, el verbo to be y el verbo to have, que sí nos permiten expresar ciertas acciones en el cual nosotros vamos a hacer uso del to. Le pongo un ejemplo bastante sencillo. I have to work tonight. I have to work. Okay. Yo tengo que trabajar. En ese caso, sí nosotros podemos hacer uso del to. Ahora, dejando esa parte de gramática, vamos a su pregunta. ¿Por qué utilizamos nosotros el can o qué lo hace una habilidad para expresar o hacer uso del can como verbo auxiliar? Hay ciertas palabras que nosotros debemos hacer uso para expresar ciertas ideas o ciertas acciones de forma bien definidas. Cuando usted va a hablar de habilidades, usted necesita utilizar el verbo can como auxiliar, porque es el que le permite a usted expresar habilidades. Ahora, si usted va a utilizar, dentro de la oración, usted va a solicitar una solicitud de permiso, o if we use the words of permission, ¿cuáles podríamos utilizar nosotros como auxiliares para ejecutar este tipo de oraciones? Bien, podemos utilizar el can, podemos utilizar el could de igual forma, pero en este incluimos nosotros el may. Le pongo un ejemplo bastante sencillo, porque estas van estructuradas en forma de pregunta. Podríamos decir, por ejemplo, may I borrow your flash card? May I borrow your flash card? Le estoy solicitando a usted permiso para hacer uso de sus flash cards, okay? O sus tarjetas. Los flash cards son, pues, tarjetas visuales que se utilizan. Yo estoy solicitando un permiso para algo. Puedo utilizar oraciones con el can para solicitar permiso. De igual forma, puedo decir, can I take your pencil? Okay. ¿Puedo agarrar tu lapicero? Le estoy solicitando a usted permiso. Ahora, hay otras frases o verbos modales que se utilizan como auxiliares para dar consejos.
En este caso tenemos una palabra específica para eso. El shoot. Shoot. Lo voy a escribir en pantalla. Shoot. ¿Cómo se traduce el shoot? Deberías. ¿Sí? O podrías. Un ejemplo utilizando el should podría ser you should visit your parents. Okay? Tú deberías visitar a tus padres. You should visit your parents. Estoy dando una recomendación, consejo, lo podemos llamar de esa manera. Ahora, no es posible utilizar el should para expresar habilidades de la misma forma. Este no es posible utilizar el can para dar los advices, ¿sí? No, hay verbos modales específicos para cada idea que nosotros queremos expresar y son auxiliares porque nos permiten hacer uso de ese tipo de expresiones, ¿sí? No sé si logro cubrir pues, su pregunta. ¿Hola? Sí, sí. Sí, le. Sí. Vale. El día de mañana vamos a ahondar un poco más en esto del uso de los modales. Así que no se preocupen, que hay bastante de qué hablar y hay bastante pues, ejemplos que les quiero compartir a ustedes, material que les quiero compartir para poder cubrir pues, la parte del uso de los modales en inglés. De momento, pues, despedirme, desearles pues, a todos que pasen una feliz noche, bendiciones y nos vemos el día de mañana, siempre a la misma hora, 8 de la noche. Cuídense. Good night. I see you tomorrow, teacher. Good night. Classmate. Good night. Okay. Have a nice night. Blessings to all of you.